Radio Caliente 92.1 FM. Al iniciar el siguiente programa periodístico, informa a las autoridades correspondientes que los comentarios, entrevistas y noticias que se difundan en el mismo son de absoluta responsabilidad del conductor y director del siguiente espacio, la gerencia. El departamento de prensa de esta radioemisora se complace en presentar a Pepe Maeda. Conduciendo Tiro al Blanco. Analítico, objetivo, efectivo. Así es, Pepe Maeda. Chica mochica, con bastante alegría, por el Cholo García. A Chiclayo nadie podrá olvidar, sus mujeres bonitas todas son, su música criolla alegra el corazón, su chicha y picante probará. Su baile típico aprenderá y al bailar un vals criollo del baile se encantará. Pañuelo lucirán y al bailar con alegría se unen los corazones en bonita melodía y así amanecerán palpitante de emoción. A Chiclayo recordarán su hermosura y esplendor. Pañuelo lucirán y al bailar con alegría se unen los corazones en bonita melodía y así amanecerán palpitante de emoción. A Chiclayo recordarán su hermosura y esplendor. Campeonato de Texas en la Puerta Azul, qué buena marca. A Chiclayo nadie podrá olvidar, sus mujeres bonitas todas son, su música criolla alegra el corazón. Y picantes probará, su baile típico aprenderá, y al bailar un vals criollo, el baile se encantará. Pañuelos lucirán y al bailar con alegría, se unen los corazones en bonita melodía, y así amanecerán palpitantes de emoción, de Chiclayo recordarán su hermosura y esplendor. Pañuelos lucirán y al bailar con alegría se unen los corazones en bonita melodía y así amanecerán palpitante de emoción. De Chiclayo recordarán su hermosura y esplendor. Chiclayanos lo queremos demostrar. Todos
todos somos chiclayanos, lo queremos demostrar con la criolla guitarra y el alegre sonar del cajón. Con la criolla guitarra y el alegre sonar del cajón. La marinera es muy nuestra y lo vamos a probar. La marinera es muy nuestra y lo vamos a probar. Cantando se manifiesta y bailando no hay nada que hacer. Cantando se manifiesta y bailando no hay nada que hacer. Orellana que enseña cholo como si baila por allá. Orellana que enseña cholo como si baila por allá. Entra con tu poncho al hombro, mueve la cintura más, juega tu pañuelo blanco y dile muy buen día, amigos oyentes. Muy buen y bendito viernes, 10 de diciembre del año 2021. 13 días más, ya estamos en Nochebuena. 14 días y estamos en Nochebuena. Gracias a nuestros auspiciadores. Soluciones Médicas. El COVID no se quiere ir y la nueva cepa tampoco. Soluciones Médicas te soluciona el problema. Sin más que decir. Exámenes médicos ocupacionales. Soluciones Médicas te espera en calle Los Cipreses 191, Urbanización Los Parques. Gracias a todos los adherentes en el programa por saludos de Navidad. Muy bien, entre ellos el doctor Alfredo Narváez, director regional de cultura y de la unidad ejecutora Nailán. Al ingeniero meteorólogo Hugo Pantoja, jefe regional del CENAMI. Al licenciado Juan Torres Valareso, gerente general de Conversix. Gracias. Tantos amigos. Puta, que el más duro es el Cayotopa, ese no lo sacas, pero ni leche, güey. Qué duro tengo. Puta, ¿quiere ser gobernadora? Ay, ay, ay. ¿Cómo sería gobernador mi amigo Clemente Flores? No, Clemente Flores sí. Dice, no me confundas, P, dice Clemente Flores. Gracias a Clemente Flores, empresario privado, abogado y podría ser candidato al gobierno regional. Gracias al doctor Carlos Helera Arévalo, trujillano, ya con 42 años de residencia y vivencias aquí en la región de Lambayeque, en Batangrande y Ferreñaf. Director o jefe del Museo Nacional Sicán. Gracias a Empanadas de Papo. Ay, ay, ay. Gracias a Vino Santa Lucía. Gracias a César Manuel Urpeque, gerente general de Defensa Civil de nuestro gobierno regional. Joven funcionario ferreñafano. Muy bien. Bueno, Ángela Zabaleta nunca respondió la carta. No sé si será, irá a ser candidata Ángela Zabaleta. Me dijeron que iba de regidora. Bueno, aunque ya no va el señor Orbigoso, ¿no? Muy bien. Gracias a Jover Carrasco, gerente general de Licardi. Fabricante de derivados de los productos del azúcar. Ay, 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 gracias a mi amigo Samuel Roncal Miñano. Bueno, dueño de una fábrica de azúcar. Nos ha ofrecido, ni leído cuántas bolsas me manda. Ya de aquí lo chequeo, ahí te mando unas bolsitas de azúcar. Muy bien, gracias a Alex Chávez, Municipalidad de Pitipo, o de Pixi. Gracias también al personaje del año, dicen, Tim Lozano.
jefe de la Federación Peruana de Fútbol, presidente. Gracias a Carlos García Pintado, gerente general de Soluciones Médicas. Ay, 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 gracias a Carlos Burgos, decano del Colegio de Ingenieros del Perú. Gracias al ingeniero civil Alan Velázquez, candidato por Renovación Popular a la presidencia o gobierno regional. Ay, 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 gracias al ingeniero Walter Sánchez Chavesta. Bueno, ya no quiero recibir más saludos porque ya no hay tiempo. Gracias al doctor José Luis Salazar Mejía, que nunca contestó mi carta. De todas maneras, gracias. Ahí te echo un post bonito porque como amigo lo mereces. No hay nada más que decir. Bueno, yo decía, ¿por qué tanto buscan candidato en el trencito, no? Cuando tienen ahí un excelente candidato, que es el doctor José Luis Salazar Mejía. Bien podría ser candidato a gobernador regional, capacidad no le falta, empresario grande, grandazo, coopera y ayuda al crecimiento regional y nacional, aporta al fisco con millones de soles, ya qué más quieren, ¿no? Ahora sí, vamos con el programa y estos encuestadores que realmente dan cólera y también a la par dan risa. Vamos con la hora, estimados canarios. 11 y 11. ¡Hay más! Muy bien. Ayer se publicaron unas encuestas de una empresa llamada Vox Populi. Y la menciono porque a la fuerza me la hacen a mencionar, porque me lo enviaron por WhatsApp, ya lo publiqué en mi Facebook, y lo que llama la atención aquí, claro, para mí, quizá para usted no. Yo lo primero que miro es el nombre de mi hermano, Quique Maher Asensio. Oiga, y no figura ni en otros. Y miren, ¿ah? Vamos a abrir el Facebook para hablar con argumentación, con argumentos. Ya está mi programa en el Facebook de José Maeda Asensio y el de Radio Santa Victoria. A ver, ¿cuántos candidatos de JLO, según ellos, sobre ellos han encuestado? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. La señora María Gallardo, según esta encuestadorcita, aparece en primer lugar. De ahí le sigue la señora Marlene Irigoyen. De ahí le sigue Eduardo Sáenz, que ha perdido como 5 veces. ¡Oh, por Dios! De ahí aparece Raúl Cieza, que está más muerto que vivo. ¡Oh, por Dios! De ahí aparece don José Mírez, el que quiere hacer petróleo con la basura. De ahí sigue don Fidel Gálvez. De ahí tal un Lucho Bravo. ¡Oh, por Dios! Bien conocido, ¿eh? Lucho Bravo, famoso. Según la encuestadora Vox Populi, también estaría peleando el sillón de José Leonardo Ortiz un tal José Lizana. Oiga, pero yo escucho a Javier Castro, escucho a otros periodistas, otros colegas, desde las 6, 7 están haciendo encuestas, está Quique Maeda, Quique Maeda, Quique Maeda. Entonces yo digo, ¿qué está pasando con estas encuestadoras? ¿Hacen encuestas o no? Realmente me pregunto. Entonces, he entrado en Google y veo que hay una empresa llamada Vox Populi a nombre de un tal Oscar Solís Cornejo. Y recordé que días antes yo había llamado a un tal Iván Solís Cornejo. Entonces procedí a llamarlo ayer. Esa vez que lo llamé, le pregunté si él era el responsable de ciertas encuestas que aparecían, me dijo que no. Que él no estaba haciendo encuestas, aunque él tenía encuestadora. Y ayer conversé, no voy a perder el tiempo en las cosas que me dijo, pero a ver, pegue su oído porque la grabadora no es tan nítida, las aplicaciones no son tan fidedignas, y pegue su oído, su oreja, sobre todo en la voz del señor Oscar
Omar, no, no, Iván. Iván Solís Cornejo, que no es el responsable, no lo es, de la encuesta que salió ayer en Voz Populi. Pero de todas maneras, aunque por fuera me dicen, hermano, son lo mismo. Bueno, papelito manda, él no es el responsable. Pero de todas maneras, es importante que usted escuche la voz de este encuestador, porque creo, ya usted evaluará al final, que con lo que me dijo acerca de los Maeda, mejor dicho, no le caemos bien, que nos odie, no podría decir tanto porque no habría motivo para qué. No conozco yo al joven Solís. Entre otras cosas, dice que lo envidio. Recién me dicen hoy día que trabaja en el diario La Industria. No sé qué edad tiene el joven, pero parece que es joven por su voz. Pero simplemente le diré a este muchacho que yo escribía en el diario donde él trabaja cuando él no nacía. Ah, y no escribía yo como reportero. Yo escribía, señor, en Lundero, en el suplemento, no sé si hasta hoy sale, el suplemento dominical, al lado de Delgado Bravo. Tengo artículos co-escritos con Nixa, con Glicerio García Campos, con tantos personajes que ya no están. Un poco atrevido me parece este chico, pero vamos a escucharlo y peguen el oído, especialmente al final, cuando él habla de los Maeda. Y otra cosa, ya no, yo no soy de tatatá en el teléfono, menos con un chico que no conozco, ¿no? Pero me habla de métodos científicos. Se me olvidó preguntarle qué especialidad tiene para hablar de métodos científicos, porque dicen que ha estudiado ciencias de la comunicación. Interesante carrera, pero en el orden universitario está en clase D, pues. Ingeniería civil está en clase A1 con medicina, por la rigurosidad académica. Un estudiante de ingeniería o de medicina de quinto ciclo, académicamente, ha estudiado tanto como uno de sociología o ciencia de la comunicación en 10 ciclos, ¿me entiende? Y más, estoy siendo bastante generoso, disculpen ustedes los profesionales en estas ciencias que cito, pero así es, y usted lo sabe. Vamos a escuchar al señor Iván Solís Cornejo, encuestador, no sé cómo se llama su empresa, para ver qué nos dice acerca, él es observador seguro, ¿cómo ve la encuesta que hace la empresa de su hermano Óscar Solís Cornejo? Vamos ahí. Tú eras mentiroso en ese caso, de que las encuestas tú las tomabas de él. Está la grabación, yo no estoy agregando nada. No, mañana voy a pasar la grabación en donde él te increpa desde el programa de un hermano y te dice, no señor, eso no son mis datos, ¿por qué toma usted mi nombre? Te dijo. No, yo no he hablado de esto con Quique. No, espérate, yo no he hablado todavía con mi hermano. Seguramente mañana, hoy día lo llamo porque él anda ocupado con sus negocios. ¿Por qué te ríes? Porque me causa gracia de verdad. O sea, ¿qué quieres? Que te llame mi hermano. Y dime yo, ¿por qué yo no te puedo llamar? No, lo que pasa, amigo Solís, te habla un historiador. Mira, te habla un historiador con cierta reputación nacional, internacional. Lee el Google. Y me parece que tu risita denota un poco de ignorancia, ¿no? O de impotencia de poder, o de impotencia de poder responder. De eso estoy seguro. ¿Que te vas a comparar intelectualmente conmigo? No puedo. De repente estoy cometiendo un error de bajar de nivel, pero solamente yo te llamo por el caso de José Leonardo Ortiz. Yo no pretendo que tú te compares conmigo, pues no seas atrevido. Bueno,
ni como periodista, ni como intelectual. No, eso sí. Mira, discúlpame que sea un poco arrogante, pero yo estoy premiado como intelectual y tú debes saberlo. Entonces no vas a pretender que me iguale contigo. No puedes, no, muchachito, no. No, cholito, no, no, no. Ya, entonces mira, entonces está despejada la duda que tú no eres el responsable de esa agenda, sino tu hermano, ¿no es cierto? ¿Me podría brindar el número de tu hermano para entrevistarlo mañana? No, pues, pero ¿cuál es el temor? ¿Pero cuál es el temor? Dame el número de tu hermano. Ah, no vale. Por eso no lo pones. La cuestión es que nos temen. Y podría demostrarle a tu hermano que esa encuesta podría tener un error. Yo no tengo ningún problema, amigo. No, 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 Solís. ¿Qué problema tengo yo? A ver, dime un problema. Me estás difamando. No, ¿qué problema tengo yo? A ver, dime, a ver. Uno. No, yo no pierdo tiempo en cojudez de estar denunciándote a ti. ¿Cómo voy a perder plata y tiempo y rebajarme ahí de nivel? Ya, bueno, primo. Obviamente tienes temor en darme el número de tu hermano. Sospechas que algo puede haber ahí. Bueno, yo voy a averiguarlo. Pero antes estoy... Ya. No, no hay ningún temor. Es simplemente una indignación. Es que ya lo han hecho, Solís. Solís, y esa es la envidia de ustedes, y esa envidia los corroe. Nos odia. Uy, ya, ya. Pero ahí estás mal. Pero ahí estás mal, pues, Solís. ¿En qué lugar quedó Quique en la provincia de Chiclayo? A ver. A ver, Solís, despacio, ya, a ver, despacio, no, bueno, yo no creo que fracasado, soy, no, ya, bueno, a ver, Solís, ubícate, muchacho, ¿cuántos votos? Pero, ¿por qué te desesperas y hablas como loro? Escúchame, estás denotando ya una cólera a los Maeda, obviamente, no. Mira, cualquiera que te escuche, hay un afloramiento de envidia, de cólera. Sí, pues, esa risita es así, pues, son risitas impotentes. No, yo recién he escuchado de ti, Solís. No. Muy bien. Como la voz del chico Iván Solís, hermano del dueño gerente de la encuestadora Vox Populi, que ha publicado ayer para mí disparate y medio, nadie le va a creer que haciendo una encuesta en Urrunaga, en todos los sectores de JLO, nadie diga voto por Quique Maeda, porque no lo ponen ni en otros, ni con 0.0001. Evidentemente hay alguna irregularidad aquí. En el audio no se escucha la parte en donde él me dice qué autoridad usted tiene para objetar el trabajo de nuestra encuestadora. Entonces yo, con mucha modestia, amigos oyentes, le dije al joven Solís que en la Pedro Ruiz Gallo a mí me enseñaron métodos estadísticos 1 y métodos estadísticos 2. Cada curso con un ciclo académico de 6 meses cada uno. Mejor dicho, estudié un año métodos estadísticos. En el año siguiente, 6 meses más, un ciclo más, seguí y aprobé el curso llamado Probabilidades y Estadística, en donde el profesor Kenji Murata, japonés, nos enseñó hasta tirar dados, probabilidades y estadísticas. Jugar a la rocola, al blackjack. Todo eso es probabilidades y estadísticas, que es un complemento de cualquier método estadístico que yo lo he estudiado. Además, le dije, joven Solís, dígame si tengo o no autoridad para objetar ese trabajo, para mí muy defectuoso, con mucho margen de error.
si Pepe Maeda modestamente ha estudiado análisis matemático 1, un ciclo, análisis matemático 2, otro ciclo, análisis matemático 3 con Oscar, con el ingeniero José Capuñal Senmach, que en paz descanse, ya son año y medio, ¿no? De ahí, complemento de matemáticas 1 y complemento de matemáticas 2, con la profesora que cariñosamente le decíamos La Chola, un saludo para ella. Luego ya nos tomó el ingeniero, el matemático Llanos, y un licenciado en matemáticas que vino de Trujillo, Cifuentes. Eso fue análisis derivacional, 6 meses. Luego de aprobar, entré en análisis integral, 6 meses más, 1 y 2. Luego cálculo matricial y finalmente el cálculo infinitesimal. Amigo Solís, no quiero hacer leña contigo, pero yo creo que tú no sabes, te apuesto, ni sacar una raíz cúbica. Te apuesto y te invito al programa. No sabes. ¿Cómo vas entonces a decirme qué autoridad tengo yo? Y no se necesita tampoco saber lo que yo modestamente pueda saber, sino que el público, que a veces es impotente de leer estas disparatadas de encuestas como las que hace Carmena, y hay lección. En las últimas elecciones, una revista 4x4 que dirige un señor Fernández, con el señor Carmena, publicaban titulares donde aquí que Maeda no lo ponían ni último en Chiclayo. Y al doctor Jorge Luis Pérez Flores tampoco no aparecía ni en sueños. Tanto fue así su amarre con otros candidatos de repente, que pusieron al doctor Pérez Flores sentado en una basenica, ¿recuerda? Mejor dicho, retiren los niños, como que estaba cagando y soñando con ser congresista. Finalmente, Quique Maeda resulta de los más votados en la provincia de Chiclayo, con más de 45 mil votos. Miren que Balcázar Celada, el congresista, lo es con 6 mil votos, o 7 mil, perdón. Y la congresista más votada tiene 10 mil, y Quique sacó 45 mil. Pero para estos señores no existía, mi hermano, ni Pérez Flores. Lo que quiero decir es que se va a presentar un documento con este audio completo, en donde creo que con toda fundamentación legal y razonable, cuando participe cualquier Maeda, por lo menos este señor, Iván Solís Cornejo, no debe trabajar en la encuesta donde algún Maeda postule. ¿Por qué, señor? Porque ya demostró su animadversión. Ha dicho lo siguiente, que a los Maeda no lo escuchan ni 3 ni 4 personas. O sea, no nos escuchan. De repente usted que me está escuchando, más 3 de su familia, esos son todos los que escuchan a los Maeda. ¿Y por qué los Maeda se creen tanto? Dice. ¿Qué se creen? Que la gente los quiere, los adora, dice. O sea, ¿y por qué no hemos ganado ninguna elección? Oye, yo todavía no postulo acá. Cuando postulo al Congreso, después dirás, ¿tenía razón o no? Y en cuanto a mi hermano, no tiene razón, pues Quique es un triunfador electoralmente. Y fuera de las disparatadas que yo considero así, de estos trabajos encuestales, Quique se perfila como el primer candidato en opción en José Leonardo Ortiz. Hay un corte, ya. Luego del corte van a escuchar la voz de Iván Solís Cornejo, el que me acaba de decir que en cuanto a su conversación que tuvo con el periodista conocido, él, don Quique Ruiz, y su empresa de encuestas, dice que yo lo estoy difamando porque las palabras salen de mi propia boca. No, señor,
las palabras que usted va a escuchar son del mismo señor Quique Ruiz, en donde te dice Iván Solís, esa encuesta que usted publica y que dice que son datos de la mía, no es cierto, señor. Mejor dicho, te estaba diciendo mentiroso. Pero mejor vamos a escuchar al señor Quique Ruiz, ¿ya? Ya regreso. Tiro al blanco. Entérese de todo con Pepe Maeda. ¡Feliz Navidad! En Inmobiliaria Nuevas Tierras ya vivimos la Navidad y premiamos a los 100 compradores del mes que adquieran su lote, y los clientes del Buen Pagador sortearemos 3 cocinas, un televisor, una refrigeradora, una lavadora. Sorteo 20 de diciembre, 3 de la tarde, en nuestras oficinas, calle Huiracocha 721, La Victoria. ¡Feliz Navidad! Te desea Inmobiliaria Nuevas Tierras. Estás más cerca de ese posgrado que tanto anhelas. Estudia una maestría o doctorado en la Universidad César Vallejo y haz realidad tus sueños. Campus Chiclayo, examen de admisión 19 de diciembre. Comunícate al 921-2146-19. ¡Despedimos el año 2021! ¡Que va el año viejo! ¡Cumbia Fiestón de fin de año! Este jueves 30 de diciembre, en el mejor local, La Revancha. Con la orquesta que recorre todo el Perú. Armonía 10. Hoy de nuevo jugado. Con toditito sus éxitos de ayer, hoy y siempre. ¡Exclusivos! Con todos los protocolos de bioseguridad. Reservaciones al 940-105801. Desde las 4 de la tarde, Armonía 10 te espera. Cooperativa de Ahorro y Crédito Activa. Activa nace en Chiclayo, la cooperativa del pueblo. Activa con el respaldo financiero de la Corporación de Importaciones Corea Motos. Activa préstamos inmediatos y ahorro con intereses que los chiclayanos necesitamos. Activa cooperativa de ahorro y crédito. Encuéntranos en Augusto Beleguía 420, en el mismo edificio de Corea Motos. Tiro al blanco. Entérese de todo con Pepe Maeda. De aquí vamos a llamar de nuevo al joven Iván Solís, ¿ya? Para ver qué le dice al señor Quique Ruiz. Empanadas de papo. En esta Navidad, amigos, son unas empanadas grandotas y crocantes, riquísimas, de lomo fino de res, de pechuga de pollo, la empanada oriental, y todo en combo por 21 soles, más pay de manzana y su gaseosa Coca-Cola. De Papo Empanadas, atienden delivery en el 980-296-362. ¡No hay más! Y qué rico asentar la cena con vino Santa Lucía. ¡No hay más! Calle 3 Marías, 532 Ferreñafe. ¡No hay más! Hacemos delivery para Chiclayo y otros lugares de la región lambayecana llamando al 929-295-429, vino Santa Lucía. ¡No hay más! Acabo de colgar, qué deplorable situación la del malecón de Puerto de Eten. El alcalde parece que no viviera en Puerto de Eten. Millones y millones gastados para esa obra del malecón. Ayer fuimos realmente un basural lleno de arena, ya no se puede caminar porque no hay veredas, todos son dunas de arena. La arena desapareció el malecón y no hay ninguna autoridad en Puerto de Eten que pueda por lo menos limpiar o tener de repente la iniciativa de hacerlo. ¿Qué pena? Gracias, gracias.
11:35 Soy Pepe Maeda aquí en Radio Caliente. Caliente. Gracias al doctor Carlos Heler Arévalo, jefe del Museo Nacional SICAN. 43 años ininterrumpidos en Lambayeque. Gracias al licenciado César Manuel Urpeque, gerente de Defensa Civil del Gobierno Regional, con un trabajo exhaustivo, sistemático. Ya vamos a dar cuenta del trabajo de este joven. Claro, Ferreñafano, hijo de gran César Urpeque, que fuera prefecto de las mejores épocas del gobierno de don Alberto Fujimori. Gracias al arqueólogo Carlos Narváez, director regional de cultura y de la unidad ejecutora Nailán. Gracias. Gracias a Hugo Pantoja, jefe del CENAMI. Gracias a Quique Maeda. Tremendas canastotas que nos envió Quique desde Lima. Él se encuentra en Lima. Reunido con la cúpula de Somos Perú, por si acaso. Bueno, ayer me adelantó Quique que parece que va sí o sí con Bartra. Ya esa decisión no le corresponde. Y solamente me queda a mí, por lo menos. Él no me lo ha dicho. Pedir el voto para Quique en JLO, ¿no es cierto? Así como lo están haciendo el programa de Javier Castro. Castro tiene mucho apoyo, ¿eh? No lo digo yo. A propósito de Willy Cerrato, ya estaría dejando la clínica. Yo lo lamento mucho, ¿eh? Nadie se puede alegrar por una situación así. Solamente Dios es el que puede o no. Aunque al final creo que Dios perdona a todos, ¿eh? Al que le pide perdón lo perdona, así seas malo, hermano. Hasta Hitler, o Eisenhower, o Roosevelt, o Truman, los que tiraron la bomba atómica y calcinaron ancianos y niños en Japón. También creo que ya los perdonó, menos será pues a Willy Cerrato, ¿no? Muy bien, me piden opinión sobre David Cornejo, ya salió. Solamente diré que yo no estoy para hacer leña del árbol caído. Yo cumplí en su momento lo que debía hacer. Y todo Chiclayo, todo Lambayeque ya lo sabe. Es vano, creo, repetirlo. Luego la familia Cornejo, a la que yo estimo, especialmente a Pablo, Pablito, con quien obviamente estamos distanciados por esta situación, entró en desgracia. Su viejita sufriendo, sus hermanos también. Luego un hijo de David Cornejo en otro problema, me parece que está preso. ¿Cómo estará su madre? Entonces, ¿qué opinión me pueden pedir? No. Discúlpenme, pero yo no voy a opinar. Ya es cuestión del fuero judicial que a mí no me corresponde. ¿Ok? Mil perdones por eso. Vamos con la hora, Canarias. 11:38. Vamos con el audio donde don Quique Ruiz conversa con Quique Maeda y este chiquillo Iván Solís, que ayer me dijo que acaso yo pretendía igualármele. Qué atrevido. Afuera. Como no te tuviera aquí para agarrarte a chicotazo por atrevido. Igualado. Bueno, ese es mi concepto. No te estoy informando. ¡Oh, por Dios! Y para mí, un igualado. Si se despertara Febre Fernandini, que fuera director de la industria, o Cristian Díaz Castañeda. ¡Toma! Y mira un chivolo ahí que está poniéndose atrevido con un decano de la industria como... ¡Toma! Le diría, voy afuera de acá. ¡Toma! Vamos con el audio. Porque para empezar, yo recibo información la voz de que Iván lo puedo Solís demostrar a través de mi correo electrónico. Yo recibo los cuadros y los resultados tal cual, y de la misma forma es como se publican.
No entiendo sinceramente por qué la afirmación tuya, Quique, respecto de que ha habido un cambio de tarado, de resultados. No sé si te constará o no te constará, Quique, pero yo sí te puedo demostrar que los cuadros y los resultados que yo he recibido en mi correo electrónico son los mismos que he publicado en el suplemento. A ver, empecemos. La fuente es Millennium, ¿no es cierto? Efectivamente. Ya, pero aquí estoy con el licenciado Quique Ruiz, precisamente el director y es el responsable de Millennium. En la cual desdice de todo lo que ustedes han escrito. Quiero entender, Iván Solís, que en todo caso te han sorprendido. Bueno, en todo caso, ¿cuál ha sido tu fuente? Lo tienes, si lo tienes al señor Quique Ruiz. Aquí está. Presente, como te repito, entenderás, y eso te repito, yo lo puedo demostrar, yo te puedo demostrar que lo que yo he recibido en mi correo electrónico es exactamente lo mismo publicado. ¿De quién lo ha recibido? Mira, es una información que yo recibo en mi correo electrónico. ¿Cómo me dices esa información? ¿Quién? Te repito, que yo recibo en mi correo electrónico respecto de todos los resultados del sondeo que hace la encuestadora Millennium. Está bien, pero ya, tú dices de la misma fuente que es Millennium. ¿Cómo me dices? O sea, bueno, todo periodista tiene una fuente. Yo recabo de una fuente creíble y por eso lo publico. Si no creo, no lo publico. Tú tienes tu fuente. ¿Quieres decirnos cuál es la fuente, Iván? O sea, ¿quién te manda tu correo? ¿Quién te envía? Manda tu correo a la encuesta? Eso yo te lo puedo mostrar de manera personal, Quique. Yo no tengo ningún reparo en hacerlo de manera personal. No, yo no estoy en contra del trabajo de nadie. Entenderás que te puedo entregar a ti la copia. Iván, un ratito, Enrique Ruiz está con nosotros. ¿Cómo estás, Enrique? Buenos días. A ver, micro, por favor. Sí, ¿qué tal, Willy Cerrato? ¿Qué tal, Quique Maeda? Bueno, Iván también, que está en línea, Iván Solís. Yo quisiera hacerle la pregunta a Iván Solís. Iván, ¿yo te he enviado a ti algún correo? Iván, ¿yo te he enviado a ti algún correo? ¡Uy! Iván. Se quedó mudo. ¿Cortó, Iván? ¿Aló, Quique? No, ahí está en línea. Iván Solís, Quique Ruiz te habla. ¿Yo te he enviado a ti algún correo? Quique, buen día, ¿cómo estás? Yo te escucho con bastante interferencia. Quiero, por favor, entender bien lo que me están diciendo. Te estoy preguntando si yo te he enviado algún correo con resultados. Es un reenvío de una información que según el correo que a mí me envían es una información o que me reenvían, mejor dicho, es una información de un sondeo de un trabajo que tú haces. No, así no funcionan las cosas, hermanito. Yo no te he enviado a ti ningún correo. Absolutamente. ¿Cómo? Yo no te he enviado a ti ningún correo con información de una encuesta. Te repito, Quique, a ver, te repito, yo no tengo ningún inconveniente y lo reitero, no tengo ningún inconveniente. Ahora, es un reenvío, Quique. ¿Por qué no dices la verdad? Di que nadie te ha enviado ningún correo. Además, te digo otra cosa. El que te ha enviado, ¿por qué no dices que el que te ha reenviado es Carmena? Porque es una encuesta mía. Así que reconoce las cosas y afronta tu situación. ¿Por qué? Porque tú vas a tener que enfrentar una situación legal por este caso, ¿no? ¡Oh, por Dios! A ver, es imposible que yo pueda... es imposible que yo pueda hablar si no me dejan hablar. No entiendo. Yo lo que estoy indicando es que no tengo ningún inconveniente en mostrar el correo electrónico que a mí me llega con esa información, Quique. Si hay algún tipo de inconveniente, si hay algún tipo de malentendido, o hay algo que tú quieras con respecto a la publicación, te repito, yo no tengo ningún inconveniente en mostrar el correo electrónico. Ya, vamos a cortar un poquito. Este audio... es de la campaña pasada. Hasta ahí no sabíamos que este chico Iván Solís no podía ver a los Maeda. Ya he publicado el audio.
quiénes son los maestros. ¿Qué se cree? No han ganado una. ¿Qué se creen, amados? Nos envidian. ¿Qué te voy a envidiar si ni te conozco? O sea, miren, ¿eh? O sea, cuando se habla de método científico, que obviamente este chico parece que no ha llevado ni un curso de estadística, creo, no se puede poner el corazón, pues. Un profesor nos decía, si usted aplica una metodología científica, libérese de todo sentimiento de corazón. Cuando un espeleólogo se adentra, como hace poco en la Antártida, ¿sí? En la Antártida, unos espeleólogos han bajado al forado del diablo. Ellos han tenido que concentrarse solamente en la geología, en la espeleología, para explorar esas cavernas profundas. Porque si se van con su cerebro, que el diablo, que el Satanás está abajo, entonces no hubieran bajado, pues. Lo mismo, para hacer una encuesta, señor Solís, usted tiene que descorazonarse que no puede ver a los Maeda. Porque si se va con ese criterio, usted, o quizás su hermano, o quizás don Carmena, obviamente no lo van a poner. Así sepan que es el más votado. ¿Me entiende? Entonces, no eran las palabras de mi boca. El señor Quique Ruiz, en otras palabras, le está diciendo que usted está falseando datos. Eso es bien feo, señor. Con esto, sino que estamos en el Perú, con esto el Jurado Nacional de Elecciones debe retirar sus empresas de encuestas. De hecho, no es ético, pues. Ahora, si usted sigue con la cantaleta de no poner a don Quique, o quizás si postulo a don Pepe Maeda porque no le caemos bien, entonces, señor, su trabajo no vale, pues. No es científico. Ahora, a mí me encantaría, porque usted me citó a un especialista. Yo lo invito a que me traiga las tarjetas, todas las que he trabajado, la zona de encuestas, a quienes ha encuestado, qué edades ha encuestado. Yo lo espero el día lunes con todo gusto, ¿eh? Para poder aquí discernir el tema. Aunque ya Quique Ruiz le dijo que usted no trabaja bien, pues, no trabaja con la verdad. Terminamos con el audio. Un juego, WSP. Dimos cuenta, los comentamos, son totalmente distintos a la encuesta que publica Iván Solís. Totalmente distintos. ¿Sabes qué entiendo, Willy? Al margen de los resultados que David Cornejo, Quique Maeda o Marco Gasco, hay un afán de boicotear a esta nueva empresa Millennium. Hay un afán de boicotear, de hecho. O sea, de que ponga la encuestadora Cuela, la encuestadora Fuego, la encuestadora Luis González, lo que sea. Pero ponen Millennium. O sea, ya quieren o tratar de desacreditar. Y quiero, mira, hasta ser benevolente, quiero entender que Iván Solís ha sido en todo caso muy ligero y ha publicado y sorprendido. Porque se le nota, no creo que Iván Solís no quiero creer que haya querido caer en este juego, porque publicar ahí, mañana me dicen, Willy Cerrato ha tenido un accidente, me llegan en las redes, yo primero voy a averiguar. Claro. Willy, oye, o un familiar, Quique, ¿dónde, Quique, en qué clínica Quique, está accidentado? Quique, no voy a publicar de buenas Quique, a primeras. Esto ¿no? es muy grave, muy grave. Está una publicación escrita. Y del diario La República. Claro, en un encarte. Donde las encuestas no coinciden nada. Y lo que es más, Quique Ruiz ha hecho encuestas solamente en las tres provincias y en la región. No ha hecho encuesta en distritos. No ha hecho, no ha hecho. Y aquí te inventan una encuesta en un distrito. Uy. ¿Qué distrito es? Todos. Yo tengo Chiclayo. Una teoría. A ver, a ver. Qué feo, a ver, ¿qué piensas, Quique? Yo creo, aquí hay un tercero responsable. Uh-huh. Ese tercero responsable es Carmena Farfán. ¿Crees tú? No, yo lo creo, casi lo aseguro. Ayer lo vi a Carmena aquí afuera. Te explico. Lo invité, dijo que no le gustaban las entrevistas. Permíteme. A ver, déjalo aquí, que quiero hablar. Carmena, yo lo conozco, somos amigos de la universidad, todo eso, de muchos años. Y cada vez que se publica una encuesta... Y yo también publico, porque yo no estaba publicando hace algún tiempo.
por cuestiones de coyuntura, generalmente con Carmen intercambiamos resultados. Entonces, él me habló de este encarte, él, Carmena, ¿no? Yo tengo ahí las llamadas y las conversaciones, yo no tengo ningún problema en levantar un secreto telefónico, en todo caso. Y me dijo, va a salir un encarte de Iván Solís, que esto y que el otro. Entonces, ¿te interesa? Le dije, bueno, no, no me interesa, porque Iván Solís, yo de verdad tengo unas referencias no muy adecuadas. Entonces, yo le envié a Carmen, feo, ¿no? Así como él me envió, la ficha técnica y los resultados de esta encuesta, o sea, de la mía. Para debatirla. Es más, la hemos debatido, hemos conversado, ¿no? Entonces, él tiene su punto de vista, yo tengo mi punto de vista. Y lo intercambiamos. Entonces, yo tengo entendido. ¿Te acuerdas, Quique, el día que yo llegué y te mostré un resultado? Sí. Ya. ¿Qué es el de acá? ¿Sabes quién me envía ese resultado? Aquí está, Carmena. ¿Ok? Ahí está. Voy a mostrarlo para que lo veas nuevamente. ¿No? Aquí está. 8 y 40. Aquí está. Qué escandaloso esto. Míralo nuevamente. Pásale, por favor, aquí. Mira tú. ¿Quién me está enviando? Bueno, le pregunto, Iván, esto es escandaloso. ¿Y por qué escandaloso? Y claro que es escandaloso, pues. Entonces, ¿cómo no va a ser escandaloso? Ahora, que al señor A lo pongas en el último y al B lo pongas tercero. O sea, esa es una encuesta y tomándose el nombre de una empresa. Efectivamente. A eso voy. Cada quien tiene su corazoncito. Ahora, pero Iván Solís va a tener no pueden tomarse el nombre. Lo es Carmena. Seguramente él va a tener que reconocer que quien lo ha manipulado, porque... Tú notas, la fuente, hermano, que él dice. Yo le pregunto si él ha recibido algún correo mío. ¿Y qué dice? Que ha callado. Y después dice, no, que a mí me lo han reenviado. Es una fuente, dice que le han demostrar. Dado. Ahora, yo le digo algo, amigos. El jurado exige, yo la vez pasada, para las elecciones pasadas, publiqué en el diario La República. El diario La República, porque el jurado exige, tú tienes que enviarles una carta autorizando la encuesta. ¿Ok? Entonces, que el señor Iván Solís me muestre una carta donde yo le autorizo que publique una encuesta mía. Uy, suficiente. Cerrado el caso. Amigos oyentes, es muy, pero muy lamentable que estos señores aludidos encuestadores, obviamente, a decir del señor Cerrato, a decir del señor Quique Ruiz, que por si acaso, para quienes no lo conozcan, es docente de Ciencias Sociales y Periodismo en la Universidad de Chiclayo. No digan dudo, como yo. Yo soy elegante a decir, señor Solís, yo dudo. No, ellos dicen que esas encuestas no se hacen. Según ellos refieren, el señor Solís publicó encuestas hechas, entre comillas, en distritos. Y la base, la fuente era la información de la empresa Millennium, del señor Quique Ruiz. Según Quique Ruiz, el señor Carmena le envía esos resultados de Quique Ruiz a Solís, a Iván Solís. Pero en esos resultados no había ninguna encuesta en distritos e Iván Solís no se sabe hasta ahora, porque hasta ahora... Hasta hoy no explica de dónde sacó esos resultados, de distritos. ¿Los hizo él o simplemente los inventó? Ahora, eso es suficiente argumento para poder decir, quizá, me imagino, que en JLO ninguna encuestadora está haciendo encuestas. Simplemente están poniendo números ahí. Y quizás hasta están informando al Jurado Nacional de Elecciones que están haciendo trabajo encuestal. Lo que sí no liga, y eso sí, con toda seguridad yo lo descarto, es que el candidato Quique Maeda no aparezca, pero ni en otros. Pues eso ya es sumamente escandaloso, atrevido. Y eso es una falta de respeto a la población. Porque esa encuesta no es para ellos, es para la gente. La tiran, la lanzan en diarios, un diario La Prensa, que nadie conoce acá, dicho sea de paso. Son diarios que aparecen en el internet, parece por elecciones, y desaparecen. Entonces, ¿cuál es el respeto, señores del jurado?
¿Acaso no existen o no viven, no tienen oficinas ustedes en Chiclayo? ¿No hay sanciones para encuestas que podrían faltar a la ley? Pero felizmente, aparte de la publicidad gratuita que le estamos haciendo a este chiquillo Solís y a su hermano, es indignante. Es indignante realmente. Así no se hace periodismo. Así no se hace política. Es una total falta de respeto. Yo entiendo la juventud de estos chicos que me dicen que son muchachos. Después aprenderán. Pero no, no es así, amigos. Yo con toda consideración les digo, porque yo alguna vez de repente he cometido errores de joven, pero los años, amigos, si es que cabe el término Solís Cornejo, la vida les va a enseñar. ¿Ya? Hasta ahora ustedes creo que no saben ni un juicio. Cuando lo tengan, ahí van a aprender. ¿Ya? Muy bien. Hoy estamos viernes, ¿no? Bueno, a descansar se ha dicho. Mañana me toca mis cervezas. Sí, yo soy cervecero. Pero no tomo mucho, ¿ah? ¿Eh? Mis 4 o 5 cervezas ya. Mi guitarra. Me acompaño con Pepe Nazario y Tato Chavista y hacemos una peñota de la patada. Y vamos, Canario, hasta lunes. Gracias a Radio Caliente y primero gracias a Dios. Gracias a ustedes. Ya nos vemos. Por ahí dicen ser los primeros. Otros dicen ser los únicos. Pero nosotros, tu Radio Caliente, se preocupa solo por ti. Caliente, clase aparte en radio. ¡Feliz Navidad!